Cuando oímos la palabra emoción, la mayoría de nosotros piensa en el amor, el odio, la felicidad o el miedo, fuertes sentimientos que todos experimentamos en la vida. Nuestras emociones son la fuerza que impulsa muchos de nuestros comportamientos, útiles o inútiles. Pero, ¿de dónde vienen nuestras emociones? Nuestro cerebro está programado para identificar amenazas y recompensas. Si detecta alguna, la zona sensorial de nuestro cerebro nos alerta a través de mensajes químicos que conforman las emociones y que viajan a través del sistema nervioso por todo nuestro cuerpo. Cuando detectamos una amenaza potencial, nuestro cerebro libera hormonas, adrenalina y cortisol, que nos preparan para una pelea o una huida rápida. Cuando detectamos o experimentamos algo gratificante, como alguien haciendo algo bueno por nosotros, nuestro cerebro genera dopamina, oxitocina o serotonina. Estos son los químicos que nos hacen sentir bien y nos motivan para continuar en nuestra tarea o comportamiento. En esos instantes, la parte sensorial del cerebro entra en acción antes que el cerebro lógico. A veces las reacciones del cerebro sensorial son tan fuertes que dominan nuestros comportamientos y somos incapaces de pensar racionalmente en ese momento. Nuestras emociones secuestran nuestro cerebro. Aunque muchas de nuestras respuestas emocionales pasan de manera inconsciente, nuestro pensamiento puede influir en nuestras emociones y esto puede ser de gran utilidad. Solo pensar en algo amenazante puede provocar una respuesta emocional. Aquí es donde podemos manejar nuestras emociones con nuestro pensamiento consciente. Nuestras emociones juegan un papel muy importante en la forma en la que experimentamos el mundo. Entender y controlar nuestras emociones a través de nuestros pensamientos y comportamientos puede ayudarnos a tener un mayor control de nuestro cerebro y a conseguir nuestras propias metas. De ahí la importancia de dominar también nuestro comportamiento no verbal. Como ustedes saben, esta es una nueva temporada y el video que acabamos de ver se llama Las emociones y mi cerebro. Fue editado por un grupo que se llama Sentis. Precisamente de eso vamos a estar hablando hoy, pero antes de iniciar con el programa, queremos agradecerle al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, y a la profesora María del Rosario Tapia Medina, directora general del IAPA, todas las atenciones que nos brindan para poder llevar a cabo la emisión de este programa. Para hablar de las emociones y de nuestro cerebro, hoy nos acompañan los chicos de la Secundaria Técnica 120. Ellos son… Galilea. Abraham. Y también nos acompaña una especialista del IAPA. ¿Lizeth? Hola, mi nombre es Lizeth. Muy bien. A partir del video que vimos hace rato, vamos a desarrollar una serie de preguntas. Más bien nos interesa saber qué es lo que saben los chicos acerca de las emociones, las sensaciones y los sentimientos. Por eso el programa de hoy se llama… ¿Qué emociones, sensaciones, pensamientos y conductas, qué pasa en mi cerebro? Entonces, 1, 2, 3, comenzamos. Chicos, me gustaría saber si ustedes saben, para empezar, ¿qué son las sensaciones? Abraham, ¿podrías darnos una respuesta? Pues las sensaciones es lo que básicamente eso se repercute en nuestra vida diaria, porque con ello podemos saber si una persona está feliz o está triste, dependiendo de sus emociones. Muy bien. Lizeth, de acuerdo al video que vimos y de lo que nos acaba de decir Abraham, ¿qué nos puedes ampliar sobre el tema de las sensaciones? Claro que sí, con mucho gusto. Ok, fíjense que para nosotros tener o registrar sensaciones es porque nuestro cerebro ya las procesó. Les voy a poner un ejemplo, chicos. ¿Cuáles son los que llamamos los órganos de los sentidos? ¿Gali? Dime uno. Por ejemplo… amistad, sentir felicidad. Ok, te la cambio. Sí, esas son expresiones. Okay. Pero órganos de los sentidos sería la vista. ¿Cuál otro? El tacto. El tacto, toda nuestra piel. ¿Qué otro, Abraham? El oído. El oído, ok. Y el gusto. El gusto, ¿no? Ya estamos mencionando varios. Sí. Bien. Sí. Entonces resulta que los estímulos del medio, los órganos de los sentidos, son quienes los procesan, ¿sí? Y okay. Nuestro cerebro los interpreta. Y a eso nosotros le llamamos sensaciones. Que es de todo lo que sucede a nuestro alrededor,
¿Cómo lo estamos recibiendo esta información? Por medio de los estímulos sensoriales, por medio de los órganos de los sentidos, por llamarlo así, y cómo lo está interpretando nuestro cerebro. Y esto se va a traducir como sensaciones de tengo frío, tengo calor, no me gusta cómo sabe, okay, no me gusta cómo se escucha. Muy bien, Gali. ¿Algún ejemplo de alguna sensación ahorita antes de entrar al programa? Pues más que nada ver todas las cámaras, pues creo que los nervios, ¿no? Sería eso. Y eso fue esa sensación de nervios de qué iba a decir. Y entonces yo creo que fue eso. Reaccionando a esos estímulos del medio. Exactamente, Liz. Y entonces también está reaccionando nuestro cuerpo, pero nosotros, ¿qué sentimos? ¿Fue agradable o desagradable? ¿Abraham? Pues en tal modo fue agradable, pues ya que te sientes contigo mismo bien, pero a tal grado antes de entrar a esto, pues sí te sientes nervioso. Muy bien, chicos. Un poco recordando también el video, vamos a hablar, decía al principio, de sensaciones, también vamos a hablar de placer. Entonces, Gali, ¿nos puedes decir qué entiendes por placer? Cuando yo digo placer, ¿qué se te viene así, de primera instancia al cerebro? Pues, que es el sentimiento, la sensación agradable que transmite una persona a la hora de realizar algo o necesita tener placer para poder realizar cualquier actividad. Ok, ¿habrán alguna otra idea que pueda complementar lo que nos acaba de decir Gali? Pues no, yo también pienso de la misma manera lo que es el significado de eso. Muy bien, después de escuchar a Gali y a Abraham, Lizeth, ¿nos puedes ampliar un poco este concepto del placer y un poquito cuál es la diferencia con el de sensaciones? Ok. El placer, vamos a definirlo así, viene siendo esa sensación agradable. O sea, chicos, lo definieron muy bien. En términos generales, va a ser una sensación agradable, va a ser una sensación que te repetir. Por ejemplo, cuando a nosotros alguien que nos aprecia, en nuestra familia, un amigo, nos da un apapacho, es una sensación agradable. Es más, buscas como hasta que se repita. Pero si la sensación es placentera, alguien te está molestando, alguien te está picando el brazo, alguien te está empujando, buscas retirarte de esa sensación porque es displacentera, es muy desagradable, ¿no? Bien. Entonces, las sensaciones agradables, por regla general, van a repetirse en ese sentido y van a estar asociadas con las conductas que nosotros realizamos. Cuando tú pruebas una comida y que es muy picante, ¿qué sientes? Por ejemplo, platícame, ¿qué sientes? ¿Te has comido algo que te pica demasiado de tal manera que no lo puedes aguantar? ¿Y qué sientes en ese momento y qué haces? En ese momento se siente algo diferente y muy, no te gusta, es algo feo, se siente feo y si te volvieran a poner la misma comida, ¿qué harías? ¿Te la comerías otra vez? No, ya no. Exacto, o sea, buscas evitar o alejarte de esa actividad o de esa de eso que te está haciendo sentir mal, porque no es agradable. Entonces, el principio de placer es, se va a sentir bien, va a ser agradable y voy a buscar repetirlo además. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, muy bien. Muy bien, chicos. No sé si quieren hacerle alguna pregunta a Liz acerca del placer y acerca de las sensaciones antes de seguir. Bueno, yo tengo una duda, que ¿cuáles son las hormonas, no sé si así, hormonas que produce lo que es el placer en cualquier situación? Ok, sí tiene que ver incluso también a nivel hormonal. Mira, te lo voy a regresar a otro nivel. En el cerebro nosotros tenemos un área que se conoce como el circuito de recompensa. Todas las actividades que nos provocan sensaciones agradables o placenteras, ahí se estructuras cerebrales que se conocen como el circuito de recompensa. Luego, cuando nosotros sentimos algo muy agradable, o sea, ¿alguien ha escuchado hablar, por ejemplo, de la oxitocina? La oxitocina, cuando está presente en la vida de las personas, cuando van a ser un bebé, cuando está una persona teniendo relaciones sexuales,
cuando estás sintiendo algo agradable, ¿no? Esa es una hormona. Pero también hay neurotransmisores que a nivel cerebral están presentes y que pues, se van a estar presentando, y la dopamina sería uno de ellos. Por mencionar algunos, son varios, pero por mencionar algunos, ¿no? Estaríamos hablando de ellos. Ok, gracias. Gracias. Muy bien, Gali Abraham Zuleika. Ahorita Lizeth ya nos acaba de mencionar algunos de los neurotransmisores y algunas de las hormonas que nos hacen sentir feliz. Pero dentro de la escuela yo creo que hay muchas actividades que nos hacen sentir felices, ¿no? ¿Nos pueden mencionar alguna, Abraham? Pues las sensaciones felices en la escuela pues es al momento de estar con tus amigos en las horas de receso o también en las horas de educación física que haces actividades que te gustan. Ok, Zuleika. También dentro de unas clases, las que te agradan, se siente un ambiente bueno y te gusta. Ok, Gali, vamos a poner un ejemplo. Cuando nos dejaron un trabajo en la escuela, digamos, de biología, y sentimos que está muy, muy difícil y nos pasamos muchas horas haciéndolo, cuando se lo entregamos al maestro y nos da una calificación aceptable, ¿qué sentimos o qué sientes? Pues más que nada la satisfacción de que ese esfuerzo, sea dedicación, tiempo, ideas, fue pues productivo. De que productivo, así de que pues la recompensa, como que es como que nuestra calificación ya nos dieron aprobatoria, entonces yo digo que me siento feliz porque en ocasiones sí me ha pasado eso, de que entrego mis trabajos con la esperanza de que llegue a aprobar el proyecto, ya sea el proyecto, entonces como que sí me siento agradable, me siento feliz. Muy bien, precisamente a esto quería llegar, ¿no? Nos acaba de decir Gali que es una sensación agradable, pero ella dijo otra cosa, se siente feliz. Entonces estamos hablando ahorita de las sensaciones, estamos hablando del placer, pero también al principio les mencioné que vamos a hablar de las emociones. Entonces, felicidad es una de las emociones. Lizeth, ¿nos podrías ahondar un poquito más en este tema de las emociones? Sí, fíjense que es interesante que sepamos que las emociones es una respuesta adaptativa del organismo, es una respuesta fisiológica. Cualquier emoción va a ser una respuesta fisiológica importante del organismo y es el medio o es la forma en cómo nos adaptamos a los estímulos del medio. Por ejemplo, no todas las personas reaccionamos igual ante una circunstancia y eso está mediado por cómo expresamos nuestras emociones. Si yo estoy enojada, a lo mejor soy una de esas personas que estando muy enojada voy a terminar llorando de la frustración, llorando de todos los sentimientos incómodos que me generó el sentirme enojada o el sentirme molesta. A lo mejor esa es una de mis reacciones, pero ¿qué tal si yo no reacciono así? Otra de mis reacciones, a lo mejor yo soy de las personas que estando muy enojada me pongo violenta, casi agresiva y no quiero ver a nadie y no quiero estar cerca de ninguna persona y las evito o las agredo física o verbalmente. Entonces, el cómo expresamos nuestras emociones, primero, es una respuesta fisiológica de todo nuestro organismo ante el entorno, como un primer paso, y un segundo es cómo manejo mis emociones. Muy bien, veíamos en el video del principio al muñequito acerca de una amenaza y se ponía rojo, ¿no? Lo veíamos cerca de algo agradable y se ponía otro color, etcétera. Como nos acaba de decir Lizeth, la manera en que reaccionamos también tiene que ver mucho con lo que aprendemos. Dentro de la escuela, a lo mejor ustedes han reaccionado muchas veces de una u otra manera. Abraham, ¿nos puedes dar un ejemplo de una emoción que te haya ocurrido en un momento de la escuela, en el recreo, en una clase, al entregar un trabajo, etcétera, lo que nos quieras compartir? Sí, en una clase de matemáticas, pues he sentido ese estrés de que pues se me puede olvidar cómo hacer una operación. Pues como son las ecuaciones, son un poco complicadas y en ese momento se te puede olvidar cómo hacerla. ¿Y cuál es tu reacción en ese momento? ¿Qué te pasa a ti? Pues siento un poco de miedo a lo mejor porque pues puede decir el maestro que no he aprendido nada de su clase. Exacto. Zuli, ¿a ti te pasa exactamente lo mismo que le pasa a Abraham ante esa situación? A mí me pasa de que me pongo nerviosa y se me pueden olvidar las cosas, tanto como en la clase de matemáticas más que nada y en ciencias. Química. Muy bien,
Gali, otro ejemplo que nos puedas dar de una reacción emocional en la escuela o con tus amigos o con tu familia en tu casa. Pues en el caso de la escuela sería cuando voy a presentar un proyecto, una exposición. Entonces, si algo falló, si algo salió mal o mi compañero no trajo el material o así, cualquier cosa, pues ya me preocupo y digo, ¿cómo? Tengo que improvisar, tengo que hacer algo porque si no, no va a salir mal. Entonces, es ahí cuando pues me preocupo y ya ahí tengo que improvisar y hacer algo para que todo salga bien. Entonces, ahí pues me sería más que nada el sentimiento de preocuparme. Ok, vamos a retomar también un poquito de la última parte del video, donde salía el muñequito a dar una exposición y entonces nos decían, muchas veces nuestras emociones influyen en la manera en que nos comportamos, en la manera en que nos conducimos en nuestra vida diaria. Lizeth, ¿nos podrías hablar un poquito de por qué estas emociones influyen en cómo nos comportamos en nuestro día a día? Sí, claro. Les decía hace un rato, las emociones forman parte de todos nosotros y todos las expresamos. Y eso no está mal. No está mal expresar las emociones. La parte en donde somos responsables es cómo expresamos las emociones. Y si yo no tengo un buen manejo de emociones, mi responsabilidad es aprender a expresar mis emociones. Porque todas las emociones se traducen como conductas, o sea, no están aisladas, ¿no? Decía Gali, es que si yo estoy muy nerviosa porque ya va a ser la exposición y no trajo el material completo, yo tengo que improvisar. Llorar y tu exposición, ¿qué pasó con ella? ¿No? Sí. O el problema de matemáticas, a lo mejor estás muy nervioso, como decía Abraham, con miedo, porque te da miedo que el maestro te regañe, es la verdad, y que entonces tú puedas decir, híjole, a ver, primero tengo que calmarme, tengo que respirar por la nariz, sacar el aire por la boca, yo me acuerdo, me enseñaron el procedimiento, me tengo que tranquilizar, ¿ok? Porque al contrario, simplemente lo llamamos te bloqueas. O en ciencias, ¿qué tal con las exposiciones en ciencias, los trabajos, los ensayos, los escritos, las lecturas complicadas en ciencias? Entonces es como, ¿qué estoy haciendo yo y con mis emociones y cómo se traducen con mis conductas? ¿Mis conductas son adaptativas o más bien estoy realizando conductas que no son adecuadas producto de mis emociones? Estoy tan enojada que ya no mido y entonces le suelto un golpe a alguien. Estoy tan frustrada que me pongo a llorar y a llorar y a llorar por horas y nadie me puede calmar. Tengo tanta ansiedad por una emoción que me está provocando que me pongo a vomitar. Entonces, ¿cómo te estás adaptando al ambiente por medio de tus emociones? Muy bien, chicos, pues lo que nos acaba de decir Lizeth es muy interesante y tiene mucho que ver con los comentarios que ustedes nos han hecho. Este tema es muy interesante, insisto, pero podríamos estar hablando aquí por horas acerca de él, pero el tiempo se nos está agotando. Entonces, Lizeth, Gali, Abraham, una última recomendación que les quieran dar a sus compañeros acerca de las emociones y la manera en que tienen que controlarlas para que les vaya bien en la escuela. Gali, empezamos contigo. A ver, pues es importante que nos demos cuenta a la hora de si sentimos algo, enojo, felicidad, lo que sea, cualquier sentimiento, es importante saber cómo actuar antes de, porque si nos enojamos, como decían, podemos golpear a alguien o así. Entonces es importante saber controlarnos, pensar en que todo va a salir bien, improvisar, y en el caso de, por ejemplo, si estamos en una situación así difícil y es más que nada a recurrir a alguien y así para que nos puedan ayudar y resolver algún problema. Muy bien, Gali, gracias por tus comentarios. Abraham, una última frase que nos quieras regalar antes de terminar este programa. Pues en esos casos en los que te sientes muy frustrado por gracias a los sentimientos o emociones que tienes en ese momento, pues lo más agradable o lo más ejemplar sería ir con una persona para ayudarte. O también sería ir a una institución, porque si no puedes caer en unas adicciones o en malos ejemplos. Muy bien, gracias, Abraham. Zuli, yo digo que debemos de ser tolerantes y ser pacientes para que las cosas nos puedan salir bien. Chicos, me han agradado mucho sus comentarios, pero para cerrar quiero pedirle a Lizeth que nos
diga algo también. Ok, bueno, hablamos de las conductas adaptativas. El tener un adecuado es una recomendación para todos ustedes. Cuestionen sus emociones, preocúpense por sus emociones y ocúpense, que es lo más importante de ellas. ¿En qué sentido? Si ustedes se ocupan de sus emociones las van a expresar por los medios adecuados y sus conductas no les van a causar consecuencias. A veces no sabemos manejar las emociones, que puede pasar algo que Abraham mencionó y lo quiero retomar. El consumo de sustancias psicoactivas o las adicciones van de la mano con una inadecuada expresión de las emociones, un inadecuado control de los impulsos y de la conducta. Entonces, tener emociones es maravilloso, nos hace ser humanos, nos hace la diferencia. Poder expresar nuestras emociones es mejor. Vamos a expresarlas de la manera más adecuada y por los medios mejores o que mejor se nos presenten. Muy bien, muchas gracias. Lisette, Zuli, Abraham, Gali, les agradezco mucho que hayan estado hoy aquí con nosotros hablando de las emociones, del placer, de las sensaciones y cómo influyen todas estas cosas en nuestras conductas. También el video nos ayudó a entender que hay como procesos fisiológicos, ya sean hormonales o químicos, que van a influir en la manera en que se expresan las emociones en nosotros. Estamos en la recta final, estamos despidiéndonos del programa, entonces les voy a pedir que en tres palabras le manden un saludo a alguna persona que quieran, papá, mamá, amigo, maestro, etcétera. ¿Gali? Pues yo le quiero mandar un saludo a mi familia, que tal vez me vea en terminado de grabar este video, que a mi escuela, la 120. ¿Abraham? Yo le quiero agradecer a mis padres porque, pues, gracias a entrar en esa secundaria, pues, pude conocer lo que es una entrevista. Y también quiero saludar a mis compañeros de la ST120. Muy bien, ¿Zuli? A mí me gustaría mandar saludar a mis compañeros y a mis padres. Por último, Lisette. Pues yo nada más les quiero agradecer a todos ustedes por haber estado aquí. Y chicos, un gusto conocerlos. Muy bien. Muy bien, pues yo le agradezco a todo el personal que hace posible la emisión de este programa, a la Escuela Secundaria Técnica 120, que nos permitió tener a esos alumnos tan participativos con nosotros, al IAPA por darnos a una experta tan linda y que nos resolvió tan buenas preguntas. Y pues bueno, recuerden que pueden ver este programa en DGES Media y en YouTube como una semana después. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego.